o algo. Bueno, hay que continuar. Es lo más grave. ¿Cómo? Bueno, cuando lo tumba uno que se va a caer luego. O sea que no, cuando usted va a cortar un árbol, lo corta pero no resiembra otro. Sí. Sí. O sea que, ¿quién quiere decir? Tú lo repones lo que vas a tú cortar. Ándale. Depende como quiera uno. Ajá. Si tú quieres repetirlo, lo siembras otro y lo quedas de allá. Le diré como... Lo cambias nomás. Ajá. Lo cortas y ya no te sirve. Lo pones otro. O sea, lo siembras otro. ¿Conoce algunos árboles que en realidad estén en peligro de extinción? O sea, que ya está desapareciendo, ya no... Que hoy en día ya no existe. Ya no existe. Que actualmente sí había. Existido en esta comunidad. Ajá. No lo encuentro ahorita. Un ejemplo puede ser el pino, o no sé, el aguacate, o no sé, algún árbol que ya no... Que ya no produce acá. Ajá, que antes sí había y ahorita ya no. El aguacate, el corriente. Uh-huh. Ya no, casi ya no. Porque ya no... ya que ya no produce igual como antes. Bueno, la última pregunta. La pregunta que da ya no... Ya no es la misma. Ya no es la misma. Bueno, la última pregunta es, ¿qué consejo le daría a la comunidad para que no... No siga deforestando la naturaleza. La naturaleza. Bueno, en cuanto a los árboles. Ya que... No lo tumbara. Mucha gente dice, no, pues es mío y lo tumba. ¿Y qué? Pero es naturaleza. Es bien para uno. Sí, eso sí. Pero si lo tumbas, ya no. Ajá. Ya no es igual. Bueno, pues es todo. Sí, muchas gracias. Gracias.